Ideas. There are ideas that change the way we work. In other centuries, they would have called it magic. Ideas that got us connected. Hold the line a minute. That made us communicate better with each other. Hello? Ideas that got smarter and smarter and smarter. They're the ones that caused revolutions. Goodbye, David. And others that seem like a thing of the past now. There are the ones that are obsolete and ideas that promised us freedom, but in the end delivered us nothing but stress that we tried to compensate with funny ideas. We thought of something different. A simple idea that turns idle workspace into places where you connect with companies, where you share knowledge with other creative minds or digital nomads. Where you are is where you work. You spend fewer hours on the road, and you gain precious time for a better work-life balance. It's called Work Hero. Is it a game changer? I beg your pardon? We like to think so. But we'll let you be the judge of that. Check out Work Hero on workhero.com. Work Hero, connecting space and knowledge. Finnova es importante porque ha sido pionera en buscar la innovación, en poner en común y en poner en contacto a investigadores de todo el mundo, pero particularmente de la Unión Europea, con compañías y empresas dispuestas a llevar a cabo esa innovación y en convertirla en soluciones. Esos aceleratones que tantos resultados están dando y que han conseguido que Finnova sea una de las consultoras internacionales que más proyectos presenta a la Unión Europea, pues viene de que está funcionando ese punto de encuentro y de esos aceleratones que están dando resultados, que a medida que se vayan confirmando los proyectos, pues que realmente nos convirtamos en la empresa líder española en contactos internacionales y en relaciones con centros de investigación dispuestos a llevar a la práctica esos proyectos. Empezamos ya, yo creo, Miguel Ángel. The European Green Deal is Europe's new growth strategy. We have to act now. The European Commission has prepared three concrete actions that will offer a strong basis for the New Deal. I want Europe to become the first climate neutral continent in the world by 2050. Real benefits include zero pollution, affordable and secure energy, smarter transport, and high quality food. A Just Transition Fund will leverage public and private money, including with the help of the European Investment Bank. All these will contribute to a global Green Deal. No one will be left behind. We will deliver a sustainable Europe investment plan. Our 1 trillion euro of investment would give investors confidence to make long-term decisions on environmentally responsible projects. This will mean new jobs, a cleaner environment, and a better quality of life for people. We Europeans are ready. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos al webinar, un webinar en especial porque está en el marco de la Green Week,
que es un evento oficial de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, y que lo que pretende es, de manera descentralizada, organizar eventos que ayuden a una economía más circular. También coincide con la Semana Europea del Comité de las Regiones y Municipios de Europa. Y el proyecto que nos trae aquí tiene que ver precisamente con soluciones de economía circular en las ciudades, porque al final toda ciudad, todo municipio requiere, gracias a la legislación europea y la lógica, pues una depuradora para sus aguas residuales, que además genera fangos. Y tenemos el orgullo de participar y de estar trabajando con una empresa puntera en innovación, por un lado, en participación en proyectos europeos, con proyectos LIFE consolidados, como es Global Omnium, y que además tiene una sensibilidad especial por los emprendedores, a través de su GoHub, que es su línea de trabajo en emprendimiento, que es algo que nos mueve tanto. Hoy vamos a hablar de un nuevo proyecto, el proyecto LIFE Ecodigestión 2.0, y que lo que pretende, y nos lo explicarán mucho mejor que yo simplemente hago una muy breve introducción, lo que pretende es, basándose en los resultados del primer LIFE Ecodigestión, mejorar una herramienta informática y realizar modelos que permitan esa producción de biogás sobre demanda por parte de las depuradoras. ¿Cómo mejorar los rendimientos para obtener ese metano de esos fangos de depuradora, que es un problema global? Luego nos explicarán de qué volúmenes de energía y de qué hablamos a nivel europeo, de toneladas de emisión o de millones de toneladas de fangos de depuradora. Pero el proyecto este además tiene la virtualidad que puede convertir a cada depuradora en un lugar donde, siguiendo el concepto de kilómetro cero en la gestión de los residuos, pueda además, además de tratar esos fangos de depuradora, tratar otro tipo de residuos ganaderos, residuos también de food, de todo lo que es la industria alimentaria, y que permitan convertir esos residuos en energía, en gas. Y creo recordar, y Carlos me corregirá después, creo recordar que estamos hablando en toda Europa que el consumo de energía por parte de las EDAR, las depuradoras, equivale, yo he leído en algún sitio, equivale a un 3% de la producción energética europea. Entonces, estamos hablando de un reto que está, como siempre, alineado con, como estamos nosotros como fundación, a los ODS de Naciones Unidas. Estamos hablando del ODS 13 de cambio climático, de los ODS de Naciones Unidas en materia de agua, también del ODS en materia de empleo, porque seguro que esto va a generar un nuevo empleo de las personas que traten estos residuos para esta energía, y por supuesto el ODS de Alianza por la Innovación en las Infraestructuras, que es lo que nos lleva. Y sin más, durante la tarde de hoy nos van a explicar desde Global Omnium su estrategia, pero también en qué consiste el proyecto, qué pretende el proyecto que acaba de empezar recientemente, y también pretendemos darle continuidad al proyecto. ¿Cómo? Compartiendo esas líneas financieras que tanto necesita España al final de un periodo, que es el 2014-2020, en el cual tenemos un reto. No vamos a hablar de problemas, pero tenemos un reto, y es que España solo ha justificado el 38% de los fondos europeos que estaban previstos para el periodo 2014-2020. Como reto, todavía tenemos hasta finales de este año para reprogramar esos fondos de la mano de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, para intentar plantear retos capaces de ejecutarse hasta el 2023 y que permitan gastar esos 12.300 millones de euros. Otro reto es cómo, en paralelo, España es capaz de plantear proyectos innovadores, por supuesto en materia de aguas y en materia de valorización energética de residuos, y que permitan pues unas ciudades mucho más sostenibles, resilientes y que reduzcan su factura de energías, de las energías derivadas del
del petróleo, ¿no? Y bueno, y ahí hablamos de esa cifra mágica que se está hablando de 140.000 millones de euros y si España tiene la capacidad o no de gastar. Pero además, recordemos que la línea que hoy nos ocupa, LIFE, el Parlamento Europeo para el periodo 2021-2027 la ha subido de 3.000 y pico millones de euros a 5.300 millones de euros. Es decir, casi duplica, con lo cual está muy bien entender que empresas como Global Omnium tienen la clave de cómo presentarle esos proyectos LIFE y para nosotros como Finnova pues estamos muy contentos de ser partner, como partner belga, como fundación belga de Global Omnium en este proyecto, que es este es el proyecto número 36 de los LIFE que tenemos como personal de Finnova desde el primero que estuve yo, que fue en el año 95. Y sin más, le voy a dar la palabra a don Jaime Castillo, que en nombre de Global Omnium, pues, y como director de Relaciones Internacionales de Global Omnium, nos va a dar su visión, espero, general de lo que es de esa estrategia basada en innovación y en materia de agua, pero también con esa estrategia exitosa vinculada a los fondos europeos y a esos objetivos de economía circular. Don Jaime, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, Juanma. Muchas gracias a los responsables del proyecto por pensar que pueda aportar algo interesante en este webinar, porque además también para mí es una satisfacción participar de esta manera en la Green Week y es un honor, como digo, ¿no? Dar la bienvenida también a los demás participantes en este webinar y darles las gracias por su interés y su atención. Primero, muy rápidamente, una presentación de lo que es Global Omnium. Global Omnium es la marca en la cual se encuadran diferentes empresas dedicadas fundamentalmente a la gestión del ciclo del agua urbana. La matriz de estas empresas se constituyó hace casi 130 años, el 6 de diciembre cumplirá 130 años. Y en lo que respecta a España, está prestando servicios a diferentes niveles de población. Producimos agua para 2 millones de personas, la distribuimos para 2,1 millones de personas, gestionamos el alcantarillado para 1,1 millones de personas. Y en lo que aquí nos incumbe, sobre todo, llevamos la depuración de 2,7 millones de personas en diferentes poblaciones. En total, como no son los mismos en unos sitios y en otros, pues estamos prestando servicios a población censada de 5 millones y medio de personas. Y también, como se ha anticipado, pues derivado de nuestra iniciativa hace ya 10-12 años con transformación digital, pues de ahí han surgido dos realidades muy interesantes. Una es el Hub de Innovación, GoHub, donde se han integrado y se integran y desaparecen, entran y desaparecen diferentes startups que nos aportan muchas soluciones. Y la materialización ya de una spin-off tecnológica llamada Hídrica, que es la que además gestiona o lleva la responsabilidad internacional de la actividad del grupo. Y bueno, pues permítame también 10 segundos para presentarme a mí mismo. Soy Jaime Castillo, ingeniero industrial y farmacéutico y con un posgrado en negocios en la Universidad de Navarra. Llevo 34 años en el sector y de ellos 31 en Aguas de Valencia. Y actualmente soy responsable de I+D+I y de Relaciones Institucionales. Y en el tema de I+D+I, donde llevo pues un poco más de 10 años siendo responsable de la misma, con un excelente equipo. Una de las cosas que hemos conseguido hacer, después de equivocarnos varias veces, como siempre ocurre, fue marcar las prioridades. No decidir que íbamos a hacer una cosa u otra según estuvieran los fondos, sino marcar cuáles tenían que ser nuestras prioridades en la gestión de la I+D+I. Y una vez decididas esas prioridades, ya buscamos los recursos, sean recursos económicos, sea personal, sean socios, sean instalaciones, equipos, etcétera. Y evidentemente siempre soportado con un compromiso con los clientes. Para nosotros ha sido una satisfacción darnos cuenta que con el paso del tiempo la Unión Europea ha ido expresando sus opiniones de cómo tenía que transformarse Europa y ver que esas opiniones coincidían con las ideas que nosotros habíamos pensado. Y eso lo hemos visto en el Pacto Verde Europeo, lo hemos visto en criterios de sostenibilidad, economía circular, etcétera, en los que se está basando y cómo, desgraciadamente, con la llegada del COVID, pues también se ha tomado la decisión que la reconstrucción de Europa con la iniciativa de Next Generation se basa también en estos principios de sostenibilidad y
que en particular, y por lo que se está viendo también en la transcripción a lo que se corresponde en España, pues va a basarse en la transición ecológica, en la transición, en transformación digital, en adaptarse a la necesidad del local y a impulsar el crecimiento, el empleo y la resiliencia. Ejemplos de nuestra actividad en transformación digital. Bueno, empezamos con la telelectura, como digo, hace 12 años, y eso se ha transformado en un hub de innovación que es conocido y admirado y tiene una gran actividad, y en Hídrica, ¿no? Con sus herramientas para transformación digital en el mundo del agua, con la conocida GoAigua, que tiene diferentes utilidades, pero también con otra serie de herramientas que están implantadas en diferentes tipos de industrias, no solamente en España, sino en tres continentes, ya que estamos en Latinoamérica, en África y en Oriente Medio. Y en este aspecto, y en el aspecto de la transición ecológica, nuestro enfoque es holístico, abarcamos muchísimas, muchísimas cosas. Desde cosas que parecen muy románticas, como nuestra participación en lo que se llama Aliats per la Biodiversitat, donde colaboramos con el Colegio de Biólogos y otra serie de personas intentando poner de manifiesto qué proyectos realmente están aumentando la biodiversidad allí donde se aplican, o también en la resolución de problemas locales, como puede ser la contaminación del cauce bajo del río Serpis, donde, como está seco en la parte final porque está completamente aprovechado, allí se está acumulando la suciedad de vertidos, y cuando llega una lluvia torrencial todo eso se arrastra hasta la playa y genera unos problemas al Ayuntamiento de Salud Pública que les obliga a cerrar la playa. Pues bueno, hemos empezado ya a trabajar con esto, ya tenemos un trabajo fin de máster que ha resultado muy bien, para ver si podemos, con agua regenerada o con agua de pozos con nitratos, poder generar un caudal mínimo que vaya arrastrando poco a poco toda esa sociedad y no llegue de golpe. Otro problema real, como es el caso de las salinas de Calpe, donde se va depositando la contaminación en las laderas, y cuando llega una lluvia, pues todo eso acaba en la laguna de las salinas. Otro ejemplo al cual yo le tengo bastante cariño es el de los humedales artificiales. Esto que empezó como una idea loca que surgió en una de las reuniones de brainstorming entre los responsables de I+D+i de las diferentes áreas, pues nos ha permitido estar utilizando residuos de procesos de potabilización para utilizarlos en humedales artificiales para la depuración de las aguas residuales de pequeños núcleos aislados. Y eso empezó con un trabajo, con esa idea, luego fueron un trabajo fin de máster, otro trabajo fin de máster, y ahora es un proyecto LIFE llamado Renato. Pero ya pasando a las palabras mayores, pues nos encontramos con la idea de transformar las EDARS, las plantas de tratamiento de aguas residuales, en auténticas recursos para, en auténticas utilidades para la recuperación de recursos, para recuperación de agua, para recuperación de energía y para recuperación de otros recursos, ¿no? Pasar de la WTP a la WRRF, como dicen, ¿no? Y esto es importante porque en el futuro no nos podemos permitir no utilizar las posibilidades de producción de energía, de almacenamiento de energía, de distribución de energía de forma local. Es lo que se llama el sector coupling. Y en eso es donde destaca el proyecto de ecodigestión, que es una evidencia de que ha funcionado muy bien, y por eso vamos en una segunda etapa. Porque lo que está bien hecho tiene múltiples resultados y esperamos que eso se pueda demostrar con el proyecto que luego os presentarán en más detalle. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Jaime. Decías que no sabías si podías aportar, pues aportas mucho y muy interesante. Y además muy inspirador, porque ese mismo proyecto de la Ribera del Serpis con mezclado con la solución para el arando Donax, que es el problema de las cañas en muchas salidas de cauces de ríos, pues podría ser objeto de otros proyectos. Y el ecodigestión, estando en América Latina, pues podría ser absolutamente financiable con otra herramienta denominada el Euroclima. El Euroclima es un fondo de la Comisión Europea que es el principal financiador y donante de cooperación al desarrollo, prefinanciación de proyectos en América Latina. Por ejemplo, en México, con que acaba de haber un tratado de libre comercio. Luego nos conectaremos con México. Pero muy interesante, y seguro que ahora en el nuevo periodo uno de los retos que me atrevería a pediros es cómo convertir vuestros buenos resultados de proyectos LIFE en proyectos más
una segunda fase, como habéis hecho con la IFECO Digestión, pero quizás con el programa Green Deal que termina en enero, o con otro tipo de herramientas. Y seguro que podéis, de la mano de las entidades públicas con las cuales trabajáis, como ayuntamientos, pues contribuir con ese know-how en gestión de proyectos de innovación de solución urbana, pues ayudar a ese reto que tiene España, que es la absorción, y planteando buenos proyectos que tengan sentido para gastar esos fondos que están sin gastar. Sin más, vamos a presentar, vamos a ir ya como bloque a presentar el proyecto LIFE Ecodigestión 2.0, y vamos a empezar, nos dirigimos a Valencia, a doña María José Tárrega, que es la jefa de procesos en Global Omnium. María José, tienes la palabra para que nos expliques el proyecto. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Primero que nada, quería daros las gracias por la oportunidad y sobre todo también al resto de participantes y al público en general que está siguiendo las ponencias. Voy a pasar a compartir la presentación. ¿La veis? Vale, pues yo no. Bueno. Se ve perfecto, adelante. Vale, un segundito porque yo... Ahora, perfecto. Vale. Primero que nada, yo voy a explicaros un poquito la primera parte del proyecto, el Ecodigestión 1, que dio paso a esta segunda parte. Y en primer lugar, quería empezar hablando un poco de lo que sería la depuración de las aguas residuales, en la que, tal y como ha comentado Jaime, Global Omnium tiene más de 100 años de experiencia garantizando el tratamiento de agua residual a casi 3 millones de personas en todo el mundo. En las estaciones depuradoras de aguas residuales, pues tenemos, por un lado, tendríamos la entrada del agua residual, que a través de diversos tratamientos, dependiendo del sistema de depuración, da lugar, por un lado, a un agua depurada, preparada para ser regenerada o reutilizada, y por otro lado nos da lugar a un fango. Este fango, dependiendo de su disposición final, tiene que sufrir una serie de procesos, y en algunas de las EDAS pues disponen de digestores anaerobios, en los que en ausencia de oxígeno se tratan estos fangos, dando lugar, por un lado, a un fango estabilizado, y por otro a un biogás que es rico en metano. Este biogás rico en metano puede ser empleado como fuente de energía, tanto si se utiliza, por ejemplo, en calderas o en motores de cogeneración. Entonces, el proyecto previo, Ecodigestión y este, que es el que Ecodigestión 2, abordaban pues tres grandes problemáticas medioambientales. Por un lado, la elevada demanda de combustibles fósiles y la relación que estos combustibles fósiles tienen con el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y por otro lado, la creciente producción de residuos de la industria agroalimentaria que contienen un elevado potencial de contaminante y que suponen un despilfarro en cuanto a los recursos que contienen. Una alternativa de tratamiento de estos residuos sería lo que se conoce como la codigestión. La codigestión anaerobia se basa en aprovechando estructuras existentes, como son los digestores anaerobios de las depuradoras. Se produce una digestión conjunta de los fangos con los residuos agroalimentarios, dando lugar a dos beneficios. Por un lado, valorizamos residuos y por otro lado, generamos una energía limpia, que es el biogás. Todo esto favorece la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que para nosotros pues, son una prioridad que se incorpora a la gestión diaria. Dicho así, pues puede parecer esto que a priori pues, introducimos más sustrato, o sea, más residuos y producimos más energía. Pero esto no es directamente así. ¿Por qué? Pues porque la digestión anaerobia es un proceso biológico y es un proceso biológico muy complejo en el que intervienen cuatro grupos de microorganismos
que trabajan de forma secuencial y acoplada. Esto significa que los productos que generan cada uno de los grupos de microorganismos son el alimento del siguiente grupo. De manera que cuando se produce una acumulación de uno de estos productos, puede dar lugar a la inhibición del proceso. Esta inhibición puede llevar al colapso del sistema, incluso no poder estabilizar fangos durante meses. Además, los residuos agroalimentarios tienen una composición que es muy diferente a la de los fangos. Esta composición diferente, básicamente, se relaciona con una elevada biodegradabilidad, por lo que muchas veces, directamente cuando introducimos estos residuos, lo que estamos haciendo es saltarnos algunas de las fases de los grupos que hemos comentado antes de los microorganismos. Por todo ello, se hace necesario que la codigestión tenga lugar de una manera muy controlada. Además, otra cosa a tener en cuenta es que las necesidades de biogás como fuente de energía en una depuradora no son siempre constantes. Hay momentos en los que por arranques de equipos se necesita una mayor producción de biogás y en otros momentos pues, se necesita menos. Entonces, tampoco queremos producir biogás y tener que quemarlo en la antorcha. Por eso, la idea de una herramienta que nos ayude a generar biogás cuando lo necesitamos y como lo necesitamos era una necesidad que teníamos en el día a día. Con todas estas premisas nació el primer Life Ecodigestion, que era un sistema, o sea, el título tal cual era, el sistema de control automático de la dosificación de residuos orgánicos en digestores de depuradoras. Esta tecnología nos permitía generar dietas de residuos y automatizar su dosificación para la producción de biogás bajo demanda, demanda cada 15 minutos que se iba retroalimentando. Esta herramienta fue desarrollada de entre 2013 y 2017, pero era una herramienta en un sistema local, en un ordenador conectado a la planta piloto y fue validado en una planta piloto, a nivel piloto, y con unos muy buenos resultados de ajuste. Y nada, pues dados los buenos resultados, se pensó y se intentó pues, seguir adelante y escalarlo a planta industrial. Os voy a dar paso ahora, os voy a dejar con mi compañero Carlos. Y espérate. Perdón. ¿Te las paso yo? Vale. Es trabajo en equipo. Sí, sí, ¿eh? ¿Te las paso? Vale. Micro. Sí, voy, espérate que me encuentre. Vale, muchas gracias, María José. Bueno, el proyecto Ecodigestión, la Ecodigestión 2. Perdón. Presentación. Bueno, presentación. ¿Puedes? Modo presentación. Vale. Bueno, pues como bien ha dicho María José, el proyecto Ecodigestión 2.0 es la segunda parte del proyecto Life Ecodigestion que acabó hace un par de años más o menos. Y la idea principal es la reingeniería del software para realizar un producto comercial. Para este proyecto hay tres socios participantes. El coordinador es Global Unión Medio Ambiente y luego tenemos como socios a Voz Centro Litoral como socio replicador de tecnología en su una instalación que llevan a cabo gestión aerobia ubicada en Coimbra, en la región de Leiria, en Portugal. Y luego tenemos a la Fundación Finnova, con sede en Bruselas, que se dedican a la difusión de los resultados y del proyecto en sí. De hecho, han organizado este evento. El presupuesto más o menos que se va a designar para este proyecto es alrededor de 1 millón de euros y fue financiado como suele financiar LIFE, que es alrededor de un 55%. Y el periodo de duración del proyecto es unos 42 meses. El principal objetivo, como ya he dicho, es el escalado de tecnología para hacer el control de la dosificación de manera automática
en digestores anaerobios, en principio de EDAR, aunque durante el proyecto se va a dejar abierto a que es la posibilidad de que se pueda utilizar tecnología o tipo de digestores anaerobios ubicados en otro tipo de industrias, ya sean del sector agroalimentario u otro tipo de sectores. Dentro de este proyecto, como podemos ver en el esquema, hay una serie de objetivos intermedios o menores que es aumentar, por un lado, la cantidad de sustratos que se pueden meter o introducir dentro del digestor de la EDA. Estamos hablando de sustrato en este digestor, se va a introducir tanto, por un lado, fango, que producto de proceso de depuración de aguas residuales, y un cosustrato que es un residuo. Ese residuo en el proyecto está previsto que venga o del sector agroalimentario o que sean purines. En el caso concreto de la EDAR en la que se va a probar la tecnología, tanto a escala piloto como a escala real en España, en concreto en Valencia, se va a utilizar residuo agroalimentario, y en Portugal se va a utilizar principalmente purines, ya que es el principal residuo que tiene la región hasta del Lirio. Con este aumento del ecosustrato utilizando una herramienta que lo que va a hacer es realizar las mezclas óptimas para obtener una mayor producción de biogás y de metano, no solo por la mayor introducción de materia orgánica, sino también porque va a haber un aumento de la producción respecto a materia orgánica introducida, es decir, se va a producir más energía introduciendo lo mismo que se introducía anteriormente. Este biogás producido, lo que se va a hacer, como es bajo demanda, como bien ha explicado antes María José, no queremos ni por un lado quemar la antorcha ni tampoco necesitar unos grandes depósitos de almacenaje. Entonces, se va a producir aquella cantidad de energía que se necesita. En este caso, en la EDAR ubicada en España, para el propio uso interno de la EDAR, y la EDAR de Portugal, también se va a hacer una inyección en la red, tanto eléctrica, bueno, el calor va a ser utilizado también para calentar el digestor anaerobio. Entonces, tendremos, por un lado, energía en forma de electricidad y otra en forma de calor. De aquí no se va a inyectar ni se va a hacer lo que se llama una grading del biogás. Simplemente se va a producir estos dos tipos de energías. Utilizando estas energías van a lograr una serie de eliminación de reducción de emisiones tanto de CO2, de gases de efecto invernadero, como aquellos que son precursores de la lluvia ácida, como son los óxidos de azufre. Bueno. Dentro de los impactos esperados del proyecto podemos dividirlos en impactos ambientales, económicos, técnicos sobre la propia tecnología y también difusión de impacto social. Entre los impactos ambientales podemos destacar, en primer lugar, aquellos que afectan a lo que serían las emisiones al aire por parte de las industrias que van a participar. En este caso estamos hablando de las EDAR, que como bien ha comentado anteriormente Juan Manuel, actualmente en Europa el consumo energético de las EDAR está en torno a un 3% del consumo total de energía, con lo cual es realmente un pool importante dentro de la Unión Europea. Con la reducción, entre el proyecto se van a lograr reducciones importantes de emisiones, tanto las de efecto invernadero, como he comentado antes, de aquellos que producen lluvia ácida. Y después del proyecto, debido a que, como mencioné posteriormente, está previsto un uso mayor de la tecnología en otras EDAR, se van a conseguir hasta una cantidad aproximada de 1.000 toneladas de reducción de CO2 equivalente al año. Y también, por ejemplo, en óxido de azufre, en torno a 17.000 kilos al año. Por otro lado, el ofrecer una tecnología que permita tratar de manera limpia una serie de residuos, como son los agroalimentarios o los purines, van a favorecer que estos, en vez de ser transformados en origen o en estos momentos que se lleva o a vertederos o se utilizan para uso agrícola, se utilicen para la producción energética con este tipo de proyecto, que además luego tendrá un uso agrícola con el fango ya generalizado. Entonces se va a obtener un mayor número de residuo tratado. En el caso de purines estamos hablando de unas 102.000 toneladas año, y en caso de lo alimentario estamos hablando de casi unas 160.000 toneladas año. Finalmente, dentro de los impactos ambientales esperados, hay que introducir el tema energético en todo el medio ambiente, ya que la producción energética siempre suele ser un hándicap medioambiental debido a que se realiza muchas veces con fuentes no renovables, como puede ser el petróleo o el carbón. En el proyecto está previsto que durante el afterlife llegar hasta casi 42 gigavatios hora de energía producida al año.
Y podemos estar hablando también de una reducción de uso energético en torno a 11 gigavatios hora durante el afterlife, con el uso en varias eras de esta tecnología. Por otro lado, todo lo que es una reducción en costes o en energía que se va a consumir dentro de la seda o porque se va a autoalimentar dentro del proceso de gestión aeróbica, entonces estamos hablando siempre de una reducción en términos económicos. Aquí estamos hablando de una reducción bastante importante, ya que estamos hablando de dos edas trabajando durante el proyecto y llegamos hasta 1,2 millones de euros en ingresos. Y 3 millones de reducción de costes. Esto durante el afterlife, que estamos previsto en torno a 5 EDAR que tiene que implantar la tecnología, aumenta hasta 2,1 millones de ingresos por venta directa de la tecnología, además, perdón, de la energía, y hasta 8,3 millones de reducción de costes debido a que no hace falta comprar gas natural para poder producir esta energía, calor y electricidad que son necesarios dentro de la EDAR. Luego, los temas técnicos del proyecto, la intención detrás de la implementación de esta tecnología, se va, como he comentado anteriormente, se va a lograr un 14% de aumento de la producción de biogás por unidad de QO introducida, es decir, MTQO, materia orgánica introducida dentro del sistema. Esto se basa o es producido debido a que se van a generar unas mezclas adecuadas para que se van a digerir mejor, aprovechando así las sinergias que se producen dentro del proceso que ha explicado anteriormente mi compañera María José, ya que han de estar interconectados entre ellas todas las fases del proceso y entre ellas esas interconexiones se han de aprovechar estas sinergias. También se va a lograr un 12% de incremento en la producción de metano en el biogás. Esto es muy importante, ya que el metano es la parte del biogás que es rica energéticamente. También reducimos la parte de CO2, que es aquella que se echaría pensando en términos energéticos. Finalmente, en el afterlife está previsto que la producción de metano sea de hasta casi 5 normales metros cúbicos por año. Finalmente, en el impacto social o en la difusión del proyecto, también es bastante ambicioso el proyecto, ya que, bueno, aquí he puesto unas pequeñas reseñas, ya que dentro de los indicadores del proyecto hay bastante más intenciones o mayor número de impactos esperados, pero bueno, simplemente como guía, podemos ver que está previsto que contactar con unas 2.500 personas en redes sociales y realizar 48 publicaciones a lo largo de los 4 años de proyecto. En el afterlife, como se puede ver también, parece que se reduce el número de contactos en redes sociales, pero porque la intención durante el afterlife no va a ser llegar al público general, sino se va a focalizar mucho más en lo que sería la venta de la tecnología. Bueno. Acabo mirando diapositivas y acabo rápido. Ahora llevamos sobre las patas que tiene LIFE. Realmente LIFE se basa en varias patas, en concreto son unas 4 patas. La primera es la política, lo que es la influencia sobre la política europea. En este caso, el proyecto sí que tiene una influencia sobre, o por lo menos permite el desarrollo de ciertas políticas europeas ya establecidas. Principalmente, bueno, una de ellas es sobre los residuos. Claramente, lo que se está ofertando dentro de la tecnología es una alternativa verde y asequible para que aquellos productores que tengan residuos tanto de purines como agroalimentarios puedan hacer un tratamiento de esos residuos que les permita producir una energía limpia. Es decir, estamos hablando de que posiblemente, o sin posiblemente, puedan incluso tratarlos de manera gratuita o incluso cobrando por ello, así que tienen una gran capacidad de producción de energía dentro de un digestor. Por otro lado, tenemos la producción de energía renovable. Estamos hablando de que hace nada se firmó el Acuerdo de París, tenemos que reducir la emisión de CO2 y aumentar la energía verde producida para evitar este aumento de CO2 o el mantenimiento de estos niveles de emisión de CO2. Con esta tecnología realmente estamos aprovechando unas instalaciones que ya existen en la actualidad y para la producción de energía verde de una manera eficiente, limpia y además utilizando estos residuos, con lo cual realmente está directamente relacionado y para poder implantar estas políticas europeas de una manera muy eficiente. Y finalmente, como está comentando en la presentación, estamos hablando de que utilizamos dos residuos, uno que proviene del tratamiento de aguas residuales proveniente de una población, otro que viene del sector agroalimentario y de producción de purines. En estos producimos energía y al mismo tiempo estamos produciendo, cuando se higieniza el fango, un fertilizante que puede volver otra vez a utilizarse en el sector agroalimentario.
con lo cual se encaja muy bien dentro del concepto de economía circular que se está ahora implementando en la Unión Europea, como evidencian muchas comunicaciones que se realizan en el Parlamento Europeo cada año. Estamos hablando de comunicación del año 19 para la implementación de la economía circular o del año 18 para una economía sostenible a nivel europeo. Y finalmente, la última diapositiva, las tres patas que nos faltan del proyecto LIFE, que estamos hablando, que son la replicación, la transferencia y la implementación en el mercado. La replicación dentro del proyecto está ya asegurada porque estamos hablando de que uno de los socios es un socio replicador de la tecnología que además va a permitir probarla en un residuo que es muy complejo a nivel de tratamiento anaerobio, como son los purines. También, aparte de esta replicación dentro del proyecto, estamos hablando de una replicación durante el Afterlife, en el cual se espera implementar en tres edades diferentes a nivel español, pero al mismo tiempo estas son las que están previstas dentro, porque son gestionadas por la empresa Global Omnium, que es la coordinadora del proyecto, pero también al mismo tiempo vamos a decir que la comercialización de esta herramienta va a permitir que la replicación se haga mucho más allá. Que es lo que me lleva a la relación de mercado. Se espera que en 5 años, después de terminar el proyecto, esté operando esta herramienta en 40 instalaciones a nivel mundial. Estamos hablando de que los mercados objetivos que tenemos en este momento para poder implantarlo pues, son la Unión Europea, porque es el mercado más cercano, pero también tenemos Estados Unidos, que como bien ha comentado Jaime Castillo hace un momento, la empresa hídrica que comercializa productos a nivel internacional tiene ahí una sede en Estados Unidos y también podría también darse el caso de utilizarlo en Latinoamérica, debido a que en Latinoamérica la digestión aerobia tiene bastante aceptación. Aparte, es un producto muy competitivo a nivel europeo, ya que se ha hecho ya un preestudio de mercado y realmente dentro de las aplicaciones que permite aporta herramienta de codigestión, está a nivel del resto de herramientas europeas incluso por encima, porque aporta mucha más versatilidad y el precio, aunque está por definir, estaría en rango muy competitivo. Y finalmente, transferencia de tecnología, como he comentado al principio de mi aportación en esta presentación, se espera que no solo se trabaje con esta herramienta en el sector de la depuración de aguas residuales, sino que se pueda ampliar al sector agroalimentario, explotaciones ganaderas y gestores de residuos, ya que permite no solo la codigestión de residuos, de cualquier tipo de residuos, simplemente hay que introducir las variables adecuadas dentro del sistema, sino también permite el control de la herramienta, bueno, perdón, de la digestión, para evitar que tengamos que el proceso derive en un mal funcionamiento, que lo que hace es que no se produce la energía que deseamos. Que, como bien ha comentado mi compañera María José anteriormente, es muy fácil debido a que depende de muchas interconexiones entre muchos grupos microbianos. Y bueno, hasta aquí la presentación de ecodigestión. Espero que os haya gustado. Sí. Muchas gracias, Carlos. Bueno, como siempre, muy inspirador. Y además yo creo que en el sector del food, que va a haber precisamente un encuentro en el IET, en el Instituto Tecnológico en el Instituto Europeo, perdón, de Innovación y Tecnología, hay un encuentro este jueves y uno de los retos es el resto de food. Entonces, si me autorizas, y basándonos en las slides, lo presentaremos allí. Yo ahora vamos a pasar a otro ejemplo de proyecto LIFE, a otro bloque. Yo aprovecho para hacer una pregunta por curiosidad intelectual, tanto, pues no sé si es María José Tárrega o tú, Carlos, o María Peña, y un tema que ha salido esta mañana en un debate, estoy en Ciudad Real hoy, ha sido si se dice, vosotros estáis en planta, que ahora con motivo de COVID-19 se están utilizando cantidades masivas de lejía y de productos químicos en la limpieza de suelos. Y entonces la gente pone mucha más lejía de lo que debiese. Y se dice que esto en algunas depuradoras está generando algún tipo de problema porque llega demasiado producto químico que no solo mata al COVID-19, sino que también mata a las bacterias. No sé si esto lo habéis contemplado, si lo estáis viendo, si lo estáis sufriendo. Bueno, igual no tenéis la información, pero bueno, quería aprovechar que os tenía por si esto está siendo ahora un factor, si tiene como un efecto, el COVID-19 tiene otro efecto medioambiental perverso y es un exceso de producto químico que fastidia el proceso de digestión con bacterias, ¿no?
pero sin más. No sé si tenéis, si esto lo habéis si lo habéis notado. ¿Alguien de María José? ¿No? Bueno, estoy aquí invitando a María José para que no sale porque ella es jefa de proceso, pero realmente no hay evidencias en este momento, o no constan evidencias en este momento de que esté sucediendo como tal. Vertidos en... Bueno, de hecho, nosotros trabajamos en otro proyecto que está acabando en este momento, que es Life Battery Water, que lo que hacemos es generar un pool bacteriano que realmente pueda hacer frente a vertidos industriales. Sí que es cierto que los vertidos industriales sí que dañan, pues potencialmente dañinos para el fango activado, que es el que realiza la depuración del agua, pero no nos consta realmente que a raíz del COVID haya habido un aumento de esta problemática. Suele ser una problemática recurrente a nivel, pero suele ser y está ligada a tema industrial, nuevamente, este tipo de vertidos. Muy bien. Pues muchas gracias, Carlos. Pues vamos a ir al proyecto que aludías, al proyecto Life Renature Wood, que es el reto, ¿verdad?, de las aguas industriales, que además, para el que le interese, fue uno de los retos elegidos por el gobierno valenciano del IBACE para el aceleratón del agua, y que era precisamente cómo ayudar a disminuir el impacto de las aguas industriales. Eso ha tenido lugar un aceleratón que ya terminó y terminó bien, con un proyecto LIFE que también la empresa Bioferri, que está con vosotros, y mañana hay un webinar sobre esta materia. Y sin más, le doy la palabra a María Peña, técnica en aguas residuales en Global Omnium, que nos va a presentar el proyecto Life Renature Wood. María. Buenas tardes a todos. Tardes. En primer lugar, mi compañera Nuria Oliver y yo queremos agradecer la oportunidad que se nos ha brindado para dar a conocer un proyecto Life recientemente concedido, el Life Renature Wood, coordinado por el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia, y en el que además de Global Omnium participan en IBASA, Aguas de Portugal, EFE Verde, de la Agencia EFE, la Fundación Global Nature y el Grupo de Economía del Agua de la Universidad de Valencia. A continuación vamos a detallar los antecedentes que han permitido la obtención de la financiación por parte del programa LIFE. Es preocupante que, de acuerdo con la Agencia Europea del Medio Ambiente, solo el 40% de los lagos, ríos, estuarios y aguas costeras vigiladas alcanzaron el estado ecológico mínimo, bueno o muy bueno, fijado en la Directiva Marco del Agua durante el periodo de seguimiento 2010-2015. Los tratamientos convencionales de depuración permiten alcanzar los límites de vertido, pero los efluentes poco naturalizados pueden causar un impacto en medios acuáticos receptores, especialmente en cuencas deficitarias, pudiendo producir eutrofización, disminución de la biodiversidad y de la capacidad para proporcionar servicios ecosistémicos. Este problema se acentúa en el caso de medios acuáticos receptores de carácter léntico debido a las bajas tasas de renovación del agua. Debe destacarse que en España un 70% de los municipios tiene una población inferior a 2.000 habitantes y que algunas de estas poblaciones todavía no disponen de sistemas de depuración. Por tanto, se hace necesario buscar soluciones sostenibles que garanticen el aporte de agua tratada de buena calidad, teniendo en cuenta, además, que las soluciones válidas para grandes depuradoras pueden no ser viables para pequeñas depuradoras. En este contexto, los humedales artificiales de depuración se presentan como una alternativa sostenible para la mejora de la calidad de los efluentes de las depuradoras, aproximando las características de estas aguas al medio receptor. La ventaja del uso de humedales de tratamiento radica en sus menores requerimientos energéticos y mayor simplicidad de operación. Pero esto no significa que se operen solos, ya que necesitan, entre otras tareas, del cosechado de la biomasa y del mantenimiento preventivo y correctivo de elementos hidráulicos. Además, el funcionamiento de los humedales también puede optimizarse, como va a detallar a continuación Nuria.
Nuria, ¿tienes buena conexión? ¿Ahora se me escucha? Ahora sí. Vale, hola, buenas tardes. Estos sistemas de depuración natural, los humedales artificiales, buscan mejorar y optimizar los procesos físicos y bioquímicos que tienen lugar en los humedales naturales, con tal de depurar eficientemente las aguas residuales. Dentro del grupo de humedales artificiales tenemos aquellos de flujo subsuperficial en los que el agua fluye a través de un sustrato poroso, que bien puede ser grava, arena o arcilla, en el cual se fija la vegetación, estando las raíces de estas plantas en contacto con el agua. Estos sistemas generalmente funcionan muy bien eliminando materia orgánica y sólidos suspendidos, pero suelen presentar bajas eficiencias de eliminación de nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos una población que vierte a una zona catalogada, una masa de agua catalogada como sensible, en la cual tenemos unos requerimientos más restrictivos de vertido de nutrientes? O, en el caso de aun cumpliendo con estos límites de vertidos, se puede dar que estas concentraciones todavía son altas para lograr mejorar el estado ecológico o químico de esta masa de agua, tal y como establece la Directiva Marco del Agua. Pues bien, en estos casos, una buena solución puede ser recurrir a lo que denominamos humedales artificiales intensificados. Dentro de este grupo se encuentran aquellos que utilizan un material absorbente como sustrato activo en humedales artificiales de flujo subsuperficial. Este material dependerá del contaminante o contaminantes específicos que queramos retirar del agua. Para la elección de este material absorbente, principalmente depende de la disponibilidad local de este material y del coste de adquisición del mismo. No obstante, hay otros factores como la capacidad de absorción que presentan, la vida útil o que no den lugar a una contaminación secundaria, se han de tener también que tener en cuenta a la hora de elegir uno u otro tipo de material. Actualmente hay un amplio campo de investigación sobre este tema. A este respecto, y como anteriormente ha señalado Jaime, desde hace aproximadamente 5 años, desde el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, el IAMA, de la Universidad Politécnica de Valencia, Global Omnium, y en Mibasa, a través de la Cátedra Aguas de Valencia, se ha estado llevando a cabo una investigación, primero a escala de laboratorio y más tarde a escala de planta piloto, para evaluar la idoneidad de convertir el fango procedente de las estaciones de tratamiento de aguas potables, un residuo, en un producto que va a ser valorizado en otra etapa del ciclo integral del agua. En este caso, como sustrato activo en humedales artificiales destinados al tratamiento de afino de las aguas residuales urbanas, contribuyendo con ello al modelo de economía circular impulsado por la Unión Europea y devolviendo al medio receptor un agua depurada con una calidad tal que pueda ser reutilizada en distintos usos, con especial interés en el uso ambiental, en el mantenimiento de caudales ecológicos o en el mantenimiento de humedales. ¿Por qué podría ser interesante usar este fango como sustrato activo en humedales artificiales? Pues bien, actualmente se estima que hay una producción global de más de 10.000 toneladas al día de este residuo, y estas cifras se esperan que aumenten en el futuro. Es por ello que es necesario buscar soluciones eficientes y sostenibles para la gestión de este residuo, ya que actualmente la gestión principal es su disposición en vertedero, con los costes económicos y ambientales que ello supone para la empresa, y además desaprovechando los beneficios que podrían derivarse de la valorización de este residuo. Entre las características que presentan estos fangos es que son catalogados como residuos no peligrosos y además cumplen con los parámetros establecidos en la directiva que regula la aplicación de los lodos de EDAR en la agricultura. Además de ello, este fango tiene una peculiaridad y es que tiene un elevado contenido de aluminio derivado del uso de sales de aluminio durante el proceso de potabilización de las aguas. Gracias a este elevado contenido en aluminio, este fango podría mantener todavía una capacidad de eliminación de ciertas sustancias, entre ellas el fósforo, mediante procesos de absorción. Es por ello y por las características que he comentado anteriormente, que este fango podría ser un buen candidato como sustrato activo en humedales artificiales, con lo cual las empresas del ciclo integral del agua dispondrían de un sustrato gratis
y de fácil disposición para ellas. Los primeros ensayos se llevaron a cabo a escala de laboratorio, donde en primer lugar se acondicionó el fango procedente de la tabla presa en manises, triturándolo y tamizándolo en distintas granulometrías, a las cuales se les determinó su capacidad máxima de absorción de fósforo y su conductividad hidráulica. Con la mejor granulometría se rellenaron columnas de absorción de flujo continuo y flujo discontinuo, las cuales trataron agua residual y se determinó la capacidad de eliminación de determinadas sustancias por este fango, entre ellas el fósforo. Los resultados obtenidos fueron muy buenos, especialmente en el caso del fósforo, con eliminaciones alrededor del 99%, lo que propició llevar la investigación a escala de planta piloto. Así pues, se construyeron dos plantas piloto, las que aparecen en la imagen, basadas en humedales artificiales con este fango como sustrato activo, para evaluar tanto su idoneidad como sustrato de humedales, proporcionando o permitiendo un buen desarrollo de la vegetación y de la población microbiana que participa en los procesos de depuración del agua, y también para evaluar su eficiencia en un entorno real, ya que estas plantas fueron instaladas como tratamiento de afino para tratar una pequeña parte del efluente secundario de una edad. Este estudio ha sido parcialmente financiado por la Generalitat Valenciana a través de los fondos, a través del IBACE y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Uno de los humedales opera en régimen continuo y el otro opera en régimen discontinuo con tal de discernir cuál es el modo óptimo de operación de estos sistemas. Estas plantas han estado operando durante casi 19 meses y han dado muy buenos resultados, especialmente en el caso del fósforo, reduciendo todavía más las ya de por sí bajas concentraciones de fósforo medidas en los efluentes de los tratamientos secundarios de las EDAS y llegando a obtener concentraciones en sus efluentes de 0,2 miligramos de fósforo por litro o incluso inferiores. Bien, pues una vez validada la tecnología a escala de laboratorio y piloto, gracias a la financiación del programa LIFE, se va a poder llevar a cabo el proyecto a escala demostrativa. LIFE Renewable Watt tiene una duración de 42 meses y en él se busca la integración de economía circular y biodiversidad en tratamientos de aguas sostenibles mediante humedales artificiales. Las acciones demostrativas tendrán lugar en la DAC de Baires Alcalans, en la provincia de Valencia, en la que se instalará un humedal artificial de flujo subsuperficial vertical que tendrá como sustrato principal el lodo de tapa y que tratará una parte del efluente del tratamiento secundario de la depuradora. Pero el proyecto va más allá y también se instalarán dos humedales de flujo superficial. Uno de ellos tratará parte del efluente del humedal vertical y el otro directamente parte del agua de salida del tratamiento secundario, de forma que se pueda comparar la calidad de ambos efluentes finales antes de su vertido al río Magro. De esta forma, además de reutilizar el lodo de TAP y mejorar la calidad química del agua residual tratada, se va a comprobar cómo el uso adicional de humedales de flujo superficial ayuda a mejorar la calidad biológica del agua, de forma que se aproximen más sus características a las del medio acuático receptor. Adicionalmente, también se abre una nueva vía para el uso posterior como fertilizante del lodo de TAP enriquecido en fósforo. Entre los impactos positivos del proyecto se puede destacar, además de dar una solución para mejorar la eliminación de nutrientes contaminantes emergentes y patógenos en depuradoras de zonas rurales, preservar los ecosistemas y potenciar la biodiversidad. Asimismo, movilizar al sector del agua para una economía limpia y circular, al reducir las corrientes de desecho, manteniendo los recursos en usos y promocionar nuevos modelos de negocio. Además, el proyecto permite vincular los objetivos de la política del agua de la Unión Europea con la estrategia del Pacto Verde Europeo. Por último, debe destacarse que también se llevará a cabo un trabajo colaborativo con las administraciones para que los límites de vertido para la reutilización ambiental de las aguas también tengan en cuenta aspectos biológicos.
El desarrollo del proyecto pondrá su grano de arena en la contribución a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, tanto al 6, al maximizar la reutilización de agua, aportar una solución para pequeñas edades y proteger y restablecer ecosistemas como ríos y humedales, como al 13, al contribuir a la mitigación del cambio climático, al mejorar la calidad de los ecosistemas, generar un balance de gases de efecto invernadero favorable y a nivel local contribuir a mejorar el confort térmico. Finalmente, también pretende contribuir a los ODS 14 y 15, reduciendo la contaminación de los ecosistemas acuáticos, disminuyendo la degradación de los hábitats y preservando los servicios ecosistémicos. Muchas gracias a todos y esperamos en el futuro poderles contar avances del proyecto. Pues muchísimas gracias y además habéis clavado el tiempo, coordinadas, con este al segundo. Vale, pues muchísimas gracias y vamos ahora a ir, al siguiente bloque, que es el reto del agua en el mundo, que es como un reto enorme, un reto que ya está siendo un problema en muchos continentes de los que se han hablado. El agua es vida, el agua es vector de contaminación también del COVID, que tan buenas soluciones nos ha ido presentando, pues Aguas de Valencia, de cómo se medía. El agua es agricultura. Ahora hay un reto, una nueva legislación de Europa que obliga a regar agua, a regar la agricultura con las aguas grises que proceden de depuradora, en lugar de las de acuíferos. Ahí hay un real decreto que ya está en vigor. Bueno, es un reto enorme, que además es un reto de los ODS de Naciones Unidas. Y por tanto, pues nos conectamos con Vicente Bosch Puchades, que es el CEO de INIRED. Don Vicente, tiene usted la palabra. Muchas gracias. No sé si se me oye. Perfectamente. Pues muchísimas gracias. Ante todo, pues agradecer al resto de a los participantes que han hecho unas exposiciones brillantes de sus proyectos, desde luego las existentes, y a ti y a Juan por la oportunidad de contar nuestra pequeña experiencia dentro del ecosistema de organizaciones de Global Omnium, que como podemos comprobar, pues está presente en todas las iniciativas que aporten, mejoran la gestión y valor a un elemento tan importante como es el agua. Voy a intentar compartir pantalla para, seré breve, para unas pocas transparencias, para que, bueno, hacer llegar qué somos y qué hemos hecho. Yo soy el consejero en INIRED. INIRED es una organización tecnológica que está especializada en desarrollos para utilities y empresas de servicios y que, bueno, tiene capacidades fundamentales en integración de sistemas, posicionamiento geográfico y en todo aquello que tiene relación con la transformación digital. El objetivo es el aprovechamiento máximo de la información. Tenemos 10 años de antigüedad y desde un inicio una decidida apuesta por la investigación y desarrollo, lo que nos ha permitido, lo que nos permitió en su momento aproximarnos al ecosistema de Global Omnium, al que agradeceremos siempre pues, la confianza que depositó en nosotros y que nos ha permitido pues, ir creciendo también al socaire, aunque por nuestra parte, pues hemos desarrollado nuestras capacidades también. Algunos de los proyectos emblemáticos en los que hemos participado, pues son empresas reconocidas como Rainforest en sus parques, tanto en Valencia como en Fuengirola, como en el Acuario de Gijón y alguno más que está desarrollando, en la MSC del Terminal del Puerto de Valencia, en el ITE, en fin. Pero, desde luego, donde más hemos podido desarrollar nuestras capacidades, donde mejor nos hemos integrado y desde luego siempre en estrechísima coordinación con los equipos de desarrollo de
Aguas de Valencia, de Global Omnium, pues ha sido desde 2016 pues la plataforma que quería integrar en un entorno gráfico toda la información que se disponía en el grupo en relación a todos los elementos que daban algún dato, valor, información en el proceso de distribución del agua. En este caso, pues, por supuesto, se quería monitorizar las canalizaciones, el integrar las medidas que se iban realizando en los diferentes puntos, la información de los análisis que se realizaban y todo esto plasmarlo en diferentes gráficos dinámicos que vivían información online de los puntos de origen y que se iban proporcionando en las diferentes áreas. También se controlaban las acciones, intervenciones, incidencias, en fin, todo aquello que tenía que ver con toda la red de distribución y de gestión del agua. Por supuesto, también las medidas. Fruto de eso, y como consecuencia, y aprovechando que se tenía información detalladísima y además geográficamente ubicada de las calidades de los parámetros de aguas, pues surgió la brillante idea de hacer análisis para poder identificar trazas de COVID-19 y además con una tecnología pues depurada el ir ubicando las concentraciones por zonas, y es un desarrollo que junto con su grupo hemos ido realizando y que la ha convertido en una herramienta excelente pues para hacer un seguimiento casi anticipatorio de las medidas o del avance de la pandemia en algunas de las zonas. No me he podido incorporar porque es información sensible, pero en fin, está basada en los mapas de ciudades, se han instalado en más de una y desde luego pues tiene digamos un escalado por las diferentes concentraciones y intensidades. La plataforma tecnológica utilizada pues son plataformas algunas estándar, otras más depuradas, pues entornos de .NET Framework, los motores de mapas de Google Maps, herramientas jQuery, HTML, Bootstrap, HiChart y desde luego con conectividad con todas las y variadas tecnologías de base de datos que dispone el grupo de Global Omnium. Por nuestra parte, lo que sí que queremos es mantener una apuesta decidida en lo que supone investigación y desarrollo y además estar muy atentos para las oportunidades que se brindan en el conjunto de proyectos europeos, cosa en la que todavía no hemos participado, pero que estamos decidos a organizarnos al objeto de no perder ese hilo, que entendemos que es un hilo que permite crecer técnica y profesionalmente, y además son oportunidades económicas interesantísimas. Y desde luego quisiera reiterar mi agradecimiento al grupo de Global Omnium, que con su actitud de integrar empresas del ecosistema local y cercano, pues permite que se desarrollen iniciativas y profesionales que aporten valor y que creen un ecosistema, tecnológico, que no siempre es sencillo. Y estas organizaciones pues tienen una misión, creo yo, que Global Omnium pues cumple extraordinariamente bien. Por mi parte, no nada más que añadir y a la espera de poder ayudar en alguna otra presentación. Pues muchas gracias, Vicente, y está muy bien que estéis sensibilizados en esos proyectos europeos donde Global Omnium yo creo que es el mejor partner para, a la vista de todos los proyectos que tiene aprobados. Sí. Y además con esa visión que tiene Glocal, ¿no? Con el ecosistema local, pero esa mirada global. Y teniendo esa mirada global, nos conectamos ahora con México, precisamente con don Kurt Lautien,
que es el CEO de Sustainable, Baja Sustainable Water, y que, bueno, es el ganador del Water Startup Europe Awards México, que fue precisamente el año pasado. Y bueno, y bueno, porque toda esta cooperación tecnológica, y déjenme que les explique que es de ida y vuelta, es tecnología e innovaciones de Europa hacia América Latina o hacia África, y también de ida y vuelta. Pues bien, la historia con Kurt, participó, él es uno de nuestros seguidores incondicionales, se presenta a todos los aceleratones de agua, y bueno, por uno de los premios Accessit que tuvo, pues identificamos una tecnología muy interesante que se ha convertido en un live en la Isla de Lobos, presentado por el Cabildo de Fuerteventura, y para que vean estas metodologías de Open Innovation de la Comisión Europea, de la DigiConnect, pues han llegado no solo a México, también a Chile, a Panamá y otros lugares. Pero sin más, Kurtz, como emprendedor desde México, un país tan interesante para Europa, tan interesante porque, como explicaba antes, es un país donde el proyecto, donde el programa Euroclima puede funcionar, pero también un país donde hay un tratado de libre comercio en ciernes, que además precisamente la ponente del Parlamento Europeo es valenciana, Inmaculada Rodríguez Piñeiro. Bueno, pues Kurt, ¿cómo ves esas oportunidades? Porque tú querías venir a Europa y bueno, y estamos en ello. Sin más, ¿cómo se ve desde México el reto del agua? Desde un emprendedor. Kurt. Muy buenos días, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación otra vez y les explico un poquito el enfoque que tenemos nosotros desde hace 10 años. Somos una empresa que tenemos investigación científica y de campo en la base de tratamiento de agua residual con un biodigestor, que es una bacteria clase A1, no sufre una mutación. Esta bacteria nos elimina el 98% de sólidos, el 99% de grasas, aceites, nos elimina el nitrógeno, amoníaco, fósforo, 98% de lodos. Ahorita acabamos de cerrar el mes pasado investigaciones donde los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua que estamos tratando en 35 horas nos está eliminando a su vez E. coli, salmonela y muchos patógenos y bacterias iniciales en el proceso. Nuestro proceso biodigestor dura 35 horas y en esas horas nosotros eliminamos todos estos factores que estamos hablando para después pasar a lo que es una cuestión de, más que nada, desinfección y tratamiento de filtración de sólidos. Si ustedes ven aquí, nuestra segunda etapa del sistema es una filtración después del proceso anaeróbico bacteriano. Esta filtración es de paso. Ahorita nosotros estamos en pláticas para tratar hasta 2 millones de litros al día de agua de residuo en producción de cerdos. Entonces nosotros terminamos todo este tratamiento con una desinfección con generadores de ozono. Nuestra tecnología, si ustedes ven, tiene una muy sencilla ingeniería civil y es modular. El sistema trabaja desde un flujo mínimo hasta un flujo máximo. Él solo se regula al día. Pueden ser con estanques abiertos, pueden ser con estanques cerrados, lagunas. Debido a que nosotros eliminamos el metano, porque eliminamos el 98% del lodo, entonces también le pegamos una buena entrada a los gases de efecto invernadero, ¿no? Nuestro enfoque es un poquito diferente. Y más o menos anda rondando el metro cúbico entre los 50 a 85 dólares de centavo por metro cúbico.
Estas plantas, como nosotros, tenemos un muy bajo caballaje de operación. Básicamente es oxigenar nuestra bacteria. Esta bacteria tiene una garantía de 20 años. No ocupa alimento, no ocupa ningún mantenimiento, solo que el oxigenador esté haciendo su función. Esta bacteria nunca hay que hacerle un cambio. Ella siempre va a estar digiriendo los sólidos y todos los demás puntos contaminantes, para después hacer un paso de filtración y desinfección. Y de esta manera nosotros estamos proponiendo que esta agua tenga un nivel de agua limpia y que el municipio o los productores de cerdos, de bovinos, tengan una opción de poder descargar un agua limpia y no afectar a sus vecinos. En México hay una problemática muy grande en las producciones de cerdo, donde nosotros ahorita estamos entrando a colaborar y resolver este problema. Y es toda esta cuestión de sólidos y de olores que no cubren muchos de los tratamientos de agua residual. Entonces, nuestra propuesta va enfocada completamente a... ahorita a las industrias de cerdos, bovinos, plantas municipales y hotelería, agrícolas. En las agrícolas estamos tratando el agua de vamos a decir, cada agrícola en México en promedio tiene 2,000 a 3,000 colaboradores que trabajan en estas empresas, y es un problema toda la administración de esa agua residual. Nosotros ahorita estamos empezando a entrar con agrícolas para tratar ese 100% de agua residual y que el cliente lo pueda usar en riego o lo pueda usar en lavado de fruta de empaque o en alguna otra cosa, o donarla a sus vecinos que probablemente tengan alguna falta de este líquido, ¿no? Es básicamente lo que hacemos, y ahorita lo que queremos es abarcar el terreno que más se pueda. Somos nuevos, pero tenemos investigación científica terminada y creo que podemos colaborar en Europa en este tipo de proyectos. Bueno, Kurt, en este minuto poquito que te queda, sobre todo me interesa cómo veis desde México el reto del agua, que era la pregunta. El reto del agua en México. Corrígeme si me equivoco, pero México está ahora con problemas también de sequía. El 90% del consumo del agua se va al sector agroganadero, que por eso estaba dentro del agritech. Y ahí hay un gran reto. ¿Cómo...? Has estado ya en distintos webinars de agua con nosotros y en el de hoy. ¿Cómo se ve desde la perspectiva mexicana el reto del agua? ¿Cómo ves a los europeos? ¿Cómo estamos planteando? ¿Estamos locos? ¿Tiene sentido? ¿Somos muy sofisticados? ¿Cómo nos ves, Kurt? Creo que ahorita, en estos tiempos, en nuestro país, en la República Mexicana, tenemos un gran problema en un desabasto de agua municipal y agua de producción. Nosotros vemos en nuestras investigaciones más que nada una contaminación del agua y un pobre tratamiento de esta. Tenemos varios estados de la República con estrés hidrático. El gobierno federal está tratando de apoyar algo, pero ahorita en México la vemos muy difícil porque no tenemos un programa como ustedes, un live o una colaboración entre empresas, entre municipios, entre inversionistas. Aquí en México estamos básicamente varados, congelados en esa situación, y nosotros estamos tratando de avanzar con inversión, con reflujo, con reinversión de lo que vendemos. Seguimos haciendo investigación y desarrollo y tratando de abarcar los grupos grandes, empresariales, hoteleros y municipales, para de esta manera poder entrar y solucionar mucha de esta parte del desabasto de agua que tenemos y contaminación de mantos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos un reto muy difícil,
y yo creo que tenemos muy buenas normatividades para las aguas municipales de consumo y uso humano, pero no tenemos una manera de hacer cumplir estas reglas y no tenemos una manera de los negocios que estamos proponiendo un reciclaje del agua residual, tener acceso a apoyos, ¿no? Entonces vemos difícil y vemos muy bien la colaboración con Europa, porque ustedes ya están 20 años adelante, yo creo, de procesos y investigación, etcétera, sobre contaminación y tratamiento de aguas municipales residuales. Muy bien, pues muchísimas gracias, Kurt. Y bueno, vamos a. Estamos ahora ya, son las 18:16, nos quedan 5 minutos según la agenda para hablar de oportunidades de fondos de Unión Europea, aunque después don Juan Viesca hablará de ello. Entonces, por recuperar el tiempo, yo voy a dar 2 minutos de este campo que Juan profundizará, y por ponernos simplemente como píldoras de información, a finales de este mes de octubre está el Innovation Fund. Recordemos que es un préstamo para proyectos de a partir de 7,5 millones de euros que tienen que ver con captura de CO2 y con energía, que eso también nos... Estamos hablando hoy de esa valorización energética de metano. Tenemos además el famoso programa Green Deal con más de 1,000 millones de euros, que en su primera convocatoria lo tenemos para enero. Y tendremos después tanto el programa LIFE como las diferentes convocatorias LIFE, y para empresas privadas pues tenemos también el European Innovation Council, que, por recordarlo, son proyectos de hasta 2,5 millones de euros a fondo perdido al 70% para empresas con servicios o innovaciones que tengan algún tipo de protección jurídica y que tengan vocación de internacionalización, de going into the global market. Se me ocurría también que cualquiera de estos LIFE podría ser objeto de, si a Global Omnium lo ve oportuno, de convertirse en un Fast Track to Innovation, que es una herramienta que pretende que tres entidades europeas de tres países distintos pues decidan unir fuerzas para ir a ese mercado mundial, donde precisamente Global Omnium ya está en América Latina y en África. Luego podría tener sentido, hablamos de una financiación hasta 2,5 millones de euros, en los cuales una gran corporación como Global Omnium pues se pone de la mano de alguna de sus startups o de sus empresas innovadoras y le hacen falta pues otros dos, hacen falta tres socios de Europa. Y sin más, como verán, hay financiación. Hemos visto que además ha habido parte de financiación que Global Omnium ha sabido gestionar de los fondos estructurales, y permítanme que sea machacón, pero me da un poco de coraje que España esté en el furgón de cola. Somos el país con menor absorción de fondos europeos, según Eurostat, del periodo 2014-2020. Entonces, ojalá, a fuerza de machacar, la semana pasada estuvimos en Málaga, en Green Cities, y bastantes alcaldes pues están haciendo lobby, y parece que el presidente del gobierno ha anunciado que va en un real decreto a abrir la posibilidad de que los municipios tengan una participación más directa en la identificación de proyectos y en la gestión de esos fondos europeos, porque desde luego hacen falta muchas manos desde el sector público para esa gestión de fondos y para identificación de proyectos de calidad. Sin más, vamos a pasar directamente a la siguiente ponente. And we come back to Brussels now, and we are going to connect with Andrea Rubini. He's the director of operations of Water Europe, one of the lobby of water to the European Union. They are in the, of course, in the register of transparency. And I think Andrea, he understands Spanish, but I don't know if he's available. I don't see him. Yes, can you hear me? Yeah, yes, Andrea. Okay.
Andrea, yes, of course. Thank you very much for your time. My pleasure. You have been following us. You understand Spanish? I understand Spanish. Okay. Thank you very much for your time. Okay, the floor is yours. Thank you, Andrea. Thank you very much. Thank you so much for this opportunity. I would like to share my screen with a quick presentation on what the Europe and possible fundings, I mean, in the upcoming framework program of the European Commission. So on the top, I mean, this is what the Europe, let me introduce myself, apart from being the director of operations. So what the Europe is, the voice and the organization that promotes the water related sector research and innovation in Europe and beyond Europe. We were born as a European technology platform with the support of the European Commission something like 15 years ago, and as well, I mean, many other technology platforms we developed with our model, I mean, across the years. And what we want to do, our mission is to improve the coordination and the collaboration within the water stakeholders. We want to increase the performance and competitiveness of the water sector in at global level, and to support, I mean, the global challenges that are related to research innovation sectors for water. And we have, I mean, a strategy that is based on taking into account the world, the entire value chain of water. We base our activities on a water vision, and we provide service to member. In a snapshot, what you can see is that Water Europe has today 224 members. We cover 28 countries. We increased our membership by 5% in 2019, and we really cover the world water cycle. You can see that we are organized in 7 colleges with multinational corporations from Acciona, I think that you know very well, up to Nalco, Suez, Veolia, Microsoft, who recently joined us, and Xylem. Then we have the research and technology developers that are the RTOs, I mean, the university research centers for technology transfer centers. Utilities that represent an important areas where we work and we provide support. Suppliers and small medium enterprises that are the solution providers, and the large water users that we usually call together utilities, I mean, the problem owners, because they have, I mean, problem to solve and to provide services. Then we have a college for public authorities and for the civil society organization. So the point for us is that we have a number of challenges that are the water scarcity, pollution of water, and adaptation to climate change and extreme events. The point about water scarcity is that sometimes we think that water scarcity is just related to the matter that there is not enough water. But actually, I mean, water could be scarce because it's too much polluted. And what Kurt said before, I mean, it was pretty interesting on this issue, because, I mean, it's maybe too much. If you think about, I mean, a flood, then water is not available any longer. So it becomes scarce once again. And then when water is underinvested, so there is not much investment for the water sector. These are the Water Europe innovation areas that are shared, I mean, across our more than 200 members, where you can see that we have 4 milestones that are going around the innovation areas that focus on the matter that there is a value of water that's completely different from its cost. The value of water is the value of what we can do with water, what we can get with water, that is our social well-being. And let's think that 3 jobs out of 4 at global level in the world are depending on water availability, and 92% of our global economy depends on water availability. So we have, I mean, 4 basic concepts. There's a multiple waters. It means that we have different kind of waters for different purposes, for different products, for different users. Digital transformation of the water sector will be more and more important. There is a value in water that is represented by what we have in the wastewater streams. And then we have to rethink our system in an hybrid gray
green infrastructures approach, because we need, I mean, to evolve, I mean, to a new situation where a mix of the two systems, of the green and the gray infrastructure, can be put together. Now, the policy targets that are then at the basis of what will be available in terms of also funding, I mean, are based on what? Are based on the Circular Economy Action Plan, and then it's within the European Green Deal, a new bioeconomy strategy for a sustainable Europe, and a European the new European Industrial Strategy. For each of these strategies, water represents a main essential pillar. So you know about the European Green Deal, how it works. You can see that we have the zero pollution ambition, preserving and restoring ecosystem biodiversity from farm to fork, sustainable smart mobility, building and renovating an energy resource efficiency way. I mean, all these areas of the European Green Deal have water as a core component in the development and achievement of the goals. And you can see it here, the European Green Deal call that was just mentioned before. And we have 8 areas in which we identified, and we will be happy to share with you our analysis, a number of areas where water represents really an important milestone in order to submit project proposals and get funds. What is next will be Horizon Europe. Horizon Europe looks like Horizon 2020. As a first look, we can see the three traditional pillars of Horizon 2020, but then in substance, Horizon Europe has a much more integrated and holistic and systemic approach to the problems. You can see that in the pillar 2, we have 6 clusters, where we find, health, culture, civil security, digital industry, space, climate, food by economy, natural resources, agriculture, environment. And in these 3, in these 6 clusters, at least 4 of the 6 clusters are very much water related, where water represents an important element. We are working as Water Europe with the European Commission and the other stakeholders in order to have water well recognized and well represented into the clusters of the first world program of Horizon Europe, which opening is forecasted by early 2021. Along with Horizon Europe, you know that Horizon Europe is also made of missions, but it's also made of partnerships. And Water Europe is proactive in supporting 2 of partnerships. One is the Water for All, this water security for the planet. You know, partnership is also open calls for proposals within their activities. And the Water for All is a partnership that sees the Water Europe, the Water GPI, and the Euro and Euraqua, and the many other European stakeholders all together to provide a system in order to boost systemic transformation across the full value chain of the water systems. And this is important because we need to enable water security really for all. I mean for the citizens, for the industry, for the agriculture, for the nature itself, because it represents really, I mean, the keystones of the European Green Deal and for a healthy Europe. Along with the Water for All partnership, there is also the Process for Planet, which is another important partnership that takes its foundation from the SPIRE public-private partnership between the industrial sectors and the European Commission that was in the Horizon 2020 framework program. This partnership aims at the circularity. Extensive decarbonization and extensive energy savings in order to reduce as much as we can the consumption of energy, the release of emissions in the air, in the soil, in water. It gives the idea of how much this is linked to a deep transformation of the process industries in order to meet the target by 2050 of the European Green Deal. What is important that at the core
area of this partnership is the to be made the transition towards carbon neutrality by 2050. And this passes also through a better utilization and a more efficient utilization of water that can go through water use, water recycle, industrial symbiosis concerning the industrial sector, and will be implemented across the all industrial sectors in order to increase the value of water with regions and cities. Thank you very much. Water Europe welcomes, and I myself, I mean, I'm available for deepening any activities that we implement in the support of water sector in Europe and beyond Europe, and to enhance the collaboration between the water stakeholders. Grazie mille, Andrea. Thank you very much, Andrea, because from the past, always you have been very active cooperating also in the training of young talent from Spain. And we need you for the next, for this next period. Eh? We will be in contact. And part of the purpose of this webinar is to promote the networking in all the participants. Thank you very much. And now we come back to Valencia again, to Mr. Juan Viesca, that he's the director of EU funding in Finova. And before he was one of the officials in the European Commission, but he decided that in Valencia they have better weather and quality of life. Juan, tienes la palabra. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Juanma. Bueno, muy buenas tardes a todos y aprovecho la ocasión, aparte para felicitar a los organizadores, felicitar a Global Omnium por este nuevo proyecto Ecodigestión 2.0 y por todos los que tenéis, sobre todo en esta convocatoria que ha sido bastante, bastante concurrida. Así os puedo dar mi felicitación personalmente, Carlos. Bien, bueno, pues vamos a, en este breve espacio de tiempo que tengo, transmitiros un poco, que yo me imagino que lo habréis visto por los medios de comunicación, pues bueno, la importancia que ahora mismo estos días están teniendo, pues el reparto, digamos, la distribución de fondos europeos para el siguiente periodo presupuestario de la Unión Europea, ¿no? Ya la Unión Europea, viendo la crisis que había debido al COVID, creo que fue el 26 de marzo, y viendo sobre todo el impacto que iba a tener en las economías de todos los países de la Unión Europea, que en España ha sido en concreto en el segundo trimestre de un 18, una caída de un 18%, pues hizo una previsión y decidió lanzar un plan de recuperación de la Unión Europea. Un plan muy ambicioso y que lo que plantea es incrementar los fondos que va a tener el periodo 2021-2027 de una manera sustancial. ¿De acuerdo? Entonces, este incremento de presupuesto es aproximadamente del 68%. Es decir, imaginaros que un país tiene un presupuesto para el año que viene y lo incrementa en un 68%. Es una apuesta, digamos, muy arriesgada la que está haciendo la Comisión Europea y para ello, pues bueno, ha pedido un préstamo de 750.000 millones de euros que va a repartir en un programa que lo denomina Next Generation EU. ¿De acuerdo? Entonces, la Unión Europea, desde este momento hasta finales de 2027, va a contar con 1,8 billones de euros repartidos en dos grandes pilares. Uno, el programa Next Generation, que os he dicho, 750.000 millones de euros, y el presupuesto normal que hubiera tenido la Unión Europea de 1,1 billón de euros si no hubiera habido crisis del COVID, que es el marco financiero anual normal al que estamos acostumbrados. ¿De acuerdo? Dentro de este primer plan Next Generation, va a haber aproximadamente, yo creo, 250.000 millones de euros en subvenciones y unos 500.000 millones de euros en préstamos. Y hace unos pocos días el presidente del gobierno anunció toda una serie de medidas que tienen que ver con este plan de recuperación, en los cuales, pues ya para, digamos, estos primeros años presupuestarios se van a invertir 72.000 millones de euros que va a recibir España en fondos de la Unión Europea. No voy a entrar en detalles de todo el plan, de estos primeros 72.000 millones de euros. Lo que sí quiero llamar vuestra atención es que de este dinero, 12.000 millones se van a reutilizar, se van a invertir en los programas operativos de fondos estructurales que la Unión Europea ya está poniendo en marcha en España. Tanto el programa operativo nacional como los programas operativos regionales.
en los cuales quiero llamar vuestra atención sobre una cantidad de ejes que están destinando fondos a temas relacionados con el medio ambiente, temas relacionados con el agua, y no solo desde el punto de investigación, también estoy hablando de la inversión en infraestructuras relacionadas con el agua, depuradoras, toda una serie de inversiones, grandes inversiones, que son muchas veces muy costosas y que en determinadas comunidades autónomas se están pudiendo desarrollar. Como bien ha comentado Juanma, claro, el problema es el siguiente. Si a fecha de hoy, bueno, a fecha de unas semanas, España todavía no había ejecutado 12.000 millones de euros aproximadamente de fondos que tenía ya asignados, ahora va a recibir 12.000 millones de euros más, pues la verdad, el estrés, digamos que, para ejecutar estos fondos, que me imagino, Andrea, que esta situación se dará también en Italia, que también está en la parte baja de ejecución de fondos, esto genera unas tensiones muy importantes para los países del sur, porque vamos a tener que ejecutar mucho dinero en muy poco tiempo. ¿De acuerdo? Pero bueno, estos 24.000 millones de euros va a haber que ejecutarlos sí o sí, a marchas forzadas, en un montón de inversiones. Y también, pues bueno, me gustaría llamar vuestra atención en este marco financiero plurianual que vamos a tener, que yo creo que todos lo conocéis de sobra, en el cual se van a lanzar toda una serie de programas que ya son más o menos los conocidos, ¿no? Entonces, mencionaros, en lo que a fondos estructurales se refiere del programa 2021-2027, los programas operativos de toda Europa se van a concentrar solo en 5 ejes, en 5 prioridades de actuación, de las cuales las más importantes van a ser el eje 1, destinado a innovación, y el eje 2, destinado a lo que es transición ecológica, medio ambiente, eficiencia energética, etcétera, etcétera. Entre el 65% y el 85% de los fondos estructurales del siguiente periodo se van a tener que concentrar en esos dos activos, ¿vale? Cosa que me parece muy interesante, muy importante y que también pues, genera todavía más tensión para poder ejecutar fondos en temas medioambientales, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, se van a poner en marcha todas las convocatorias que ya conocemos habituales, que algunas tendrán cambios, algunas seguirán más o menos dentro de la línea normal de ejecución y por mencionar algunas que ya se han mencionado, pues bueno, tenemos el programa LIFE que ha tenido un gran incremento de fondos, de 3.500 a 5.300 millones de euros. Como bien ha comentado nuestro compañero Andrea Rubini, vamos a tener el programa Horizon Europe con unos 100.000 millones de euros para actividades de I+D+i. Y como bien ha mencionado, seguramente va a haber convocatorias ya a principios de año. Ya están circulando en muchos de los stakeholders de la Unión Europea the working program, los programas de trabajo de muchos de esos pilares que ya hay. Mucha gente ya tiene los topics que se van a publicar en las convocatorias. Es decir, el momento de empezar a trabajar es ahora. No esperéis a las convocatorias. Yo he podido consultar 3 de los working programs. El de medio ambiente es enorme, son 365 páginas, ¿no? con un sinfín de topics. Es el momento de actuar, es el momento de trabajar y es el momento de tener las ideas claras de qué es lo que vamos a hacer, porque el día que se publiquen las convocatorias estamos muertos ya, ¿vale? Comentaros, como se ha dicho bien, el programa Green Deal, que ya tiene una convocatoria abierta ahora mismo que termina a finales de enero. Se pueden participar, yo creo, en varios de los 20 topics que se han comentado. Yo me gustaría llamar vuestra atención sobre uno que creo que puede ser interesante para temas de agua, que es dentro del primer topic, dentro del call 1, el topic 1.3, Climate Resilient Innovation Packages for Regions, en el cual pues bueno, se va a poder hablar o se va a poder presentar proyectos de mejorar la gestión, hacer más eficiente la gestión del agua en las regiones, y una convocatoria en la cual se pueden presentar dos tipos de proyectos, Innovation Actions, proyectos entre 10 y 15 millones de euros, y CSA, Coordination and Support Actions, por 3 millones de euros. Bueno, todo un sinfín de oportunidades vamos a tener. Quiero llamar pues, atención que todos los proyectos que aquí hemos estado viendo y todos los proyectos que seguramente tendréis en mente van a ser susceptibles seguramente de financiación. Y, por lo tanto, pues bueno, aprovechar todos estos recursos que os he estado comentando y quedo a vuestra entera disposición, como todo el equipo de Finova, para cualquier cuestión que tengáis sobre este tipo de fondos que están ahora mismo abiertos. Muchísimas gracias. Un saludo. Pues muchas gracias, Juan. No veo
muchas preguntas ni respuestas, pero sí que quería dar la opción por si alguien quería hacer alguna pregunta a cualquiera de los ponentes que siguen todavía conectados, pues aprovechen. Si alguien quiere hacerle una pregunta a Andrea, o a Juan, o a Kurtz, o a Carlos Lafita, o a María José Tárrega, o a María Peña, o a Vicente Bosch. O ha quedado muy claro, o no se generan dudas, lo cual me parece que es imposible, porque han surgido tantos temas y tantas posibles derivaciones de proyectos, pero bueno, igual tenemos también cansados. Yo quería, mientras, si vemos si se formula alguna pregunta, datos que me pasan desde producción, a través de Facebook lo están siguiendo este evento 116 personas hemos tenido entre ahora 27 participantes y hemos tenido hasta alrededor de 40. Lo cual no está mal para un tema tan específico y sectorial como una herramienta, lo que es la optimización de la valorización energética de este biogás sobre demanda del proyecto que nos ocupa hoy. Juan Manuel, yo si me permites un pequeño paréntesis para Vicente, que lo hemos estado comentando, ¿no? Ya que trabaja mucho pues el tema del tema del COVID, digamos, en lo que es el agua. Comentarte, Vicente, y a todos, yo creo que ahora mismo hay muchísimas convocatorias de la Unión Europea que están haciendo hincapié en el tema del COVID. Todas las convocatorias, incluso por inusual que te parezca, están haciendo convocatorias específicas destinadas al tema del COVID. Por ejemplo, incluso hasta la convocatoria Erasmus tiene un apartado, ha sacado una convocatoria especial para el tema del COVID, ¿no? Entonces, decirte que, por ejemplo, Finnova está participando en un proyecto de lucha y prevención de temas del COVID, CDC Clean, con el grupo Ferrovial, para paradas de autobuses, estaciones de metro. Digamos, creo que sería interesante aprovechar todas estas convocatorias que están saliendo ahora mismo durante la pandemia, porque creo que es un proyecto muy interesante y muy necesario claro, para las administraciones públicas en estos momentos, pues aprovechar estas convocatorias que muchas veces son muy desconocidas, que tienen muy buena financiación. Nosotros, el proyecto CDC Clean, una financiación de 500.000 euros, Juan Manuel, creo que al 75%, ¿no? Con Ferrovial, con la Autoridad Metropolitana de Barcelona, Autobuses de Barcelona, pues ¿por qué no? ¿No? Pues, y para 6 meses son proyectos fast track, son proyectos muy rápidos que lo que intentan, con esto de COVID, lo que se requiere no es un proyecto de investigación. Se han aprobado 10 proyectos emblemáticos en toda Europa y tenemos el privilegio de estar en uno con ellos nosotros. Y hoy están en Barcelona, ya desde hace un mes, con pruebas. Es además un proyecto muy bonito porque suma las capacidades de 2 startups a través de Ferrovial. Entonces, a través de una filial Ditecpesa de Ferrovial, se está aplicando un gel biocida con un vaporizador y un nebulizador en un vagón de metro, un autobús real, en un hall. Y entonces esto además lo que nos permite, y por eso hacía yo mi pregunta antes, lo que nos permite es que no lixivia, con lo cual no llegan esos productos químicos en exceso a depuradoras. Pero efectivamente es lo que nos dicen, pero no tenemos datos empíricos para saber si es verdad o no que a través de que por el tema de la pandemia pues está llegando más lejía y más producto químico, porque sí que es verdad que en algunos sitios, en los hoteles, por ejemplo, su protocolo hace que limpien el suelo hasta 3 veces al día con agua con lejía, con una fregona. Ese agua acaba en el alcantarillado. Pero no hablemos del proyecto de este, sino más bien el ejemplo del proyecto. Este es un proyecto de 500.000 euros. Para la prueba consiste en que arrancan un trozo de asiento real, se sustituye por otro al día 10, al día 15. Y de momento los resultados son muy esperanzadores porque está higienizando, inertizando cualquier superficie, cristal, madera, plásticos, de momento más de 30 días y es eficiente. Esto puede ser una
de tantas soluciones que está financiando la Unión Europea. Hay una pregunta que yo quería leer de Mario Alejandro Rosato, que está preguntando cómo puede una pequeña y mediana empresa entrar en un consorcio y a quién hay que dirigirse. Bueno, pues esto daría para una tarde con una conferencia, pero sin más, hay muchos, depende de tu región, si estuvieras en Valencia te diría que te dirijas a la plataforma Seimet, financiada por la Comisión Europea de manera gratuita. Ahí está, entre otros, Seribace, que es una manera de intercambiar, pues de buscar socios. También para cada proyecto, para cada programa, suele haber herramientas que pone a disposición la Comisión Europea de Partner Search, y también otra fórmula, si estás en el campo de agua o de Smart Cities, pues hombre, te diriges a GoHub de Global Omnium, y ahí igual te pueden ayudar. Y además, bueno, hay mil fórmulas de buscarlo. También nosotros tenemos, según la materia, gestionamos una aceleradora específica en el campo de incendios, otras en el campo de energía. Bueno, hay muchas herramientas distintas, pero bueno, lo primero es este networking. Tienes ahí los mails de, si es de agua, pues igual Andrea te puede orientar, o bueno, tienes que ver dónde. Pero directamente para esos consorcios lo que intentamos, para proyectos gordos donde una PyME no puede ir directamente, es aconsejable ir con un primo de Zumosol, con una entidad grande, que sea la que lidere y pueda ir a un proyecto como este LIFE, porque si vas solo no te lo van a financiar. Y puede ser también un ayuntamiento, una diputación, un usuario. Pero bueno, sin más, son las 18:46, hemos abusado un poco de su tiempo. Yo le quiero agradecer especialmente a todos los ponentes, felicitar de nuevo a Global Omnium por este nuevo éxito con este proyecto LIFE, que es una convocatoria muy, muy competitiva, porque como es muy conocida, pues todo el mundo se presenta a LIFE. Luego no es evidente que te lo aprueben, entonces, y nosotros sabemos de esto, entonces, pues enhorabuena de nuevo, Carlos, porque ahí hay neuronas y hay concepto. Agradecer a todos los ponentes y también a toda la gente que desde detrás, desde los servicios técnicos han hecho posible esto, pues Miguel Ángel desde Bruselas, hablo de Lola Bordas, todo el equipo de comunicación que han estado retuiteando. De aquí va a salir como un entregable, desde luego un vídeo, tardarán todavía pues un par de días en limpiar el sonido, en dejarlo bien editado, y bueno, para que la gente lo siga pudiendo ver a través de nuestra web, a través de YouTube y de Facebook. Luego lo sorprendente es cómo con el tiempo sí que podemos medir cuánta gente lo va a seguir en diferido, que es una de las cosas que hemos aprendido con esta política de webinars. Yo no sabía lo que era un webinar en febrero, antes de la pandemia. Ahora los organizamos. Bueno, y es muy sorprendente cómo te permite que dejándolo en la red, pues haya más gente y más gente viéndolo. Yo a todos, animarles a que esto no se quede en una simple, conferencia útil, una conferencia, que intelectualmente creo que no está mal para un proyecto que está empezando. Vamos a organizar más proyectos de estos en próximas fechas, ya les informaremos. A medida que vayamos teniendo más información procedente de la ejecución de estos proyectos, pues tendremos más resultados más atractivos que poder explicarles. Estamos muy contentos que debe tener cierto interés, porque ha habido una gran demanda por parte de toda Europa por tener un evento oficial dentro de la Green Week. Entonces, bueno, nosotros intentamos sudar la camiseta hasta el último minuto, pero bueno, yo no las tenía conmigo en un proyecto que acaba de estar aprobado. Entonces, bueno, simplemente el estar nada más aprobado, ser seleccionado en este evento de Green Week de la Dirección General de Medio Ambiente, me parece bueno, pues muy, muy estimulante para seguir trabajando en este reto. Y como bien explicaba Carlos, y ahí tienen ustedes las cifras, ese 3% de energía que consumen las EDAR a nivel europeo es un volumen suficiente para que lo tomamos en cuenta. Y luego, además, convertir a las EDAR
en esos gestores eficientes de esos residuos de carácter de food, o sea, de alimentación, perdón, o de fangos de depuradora o de otros residuos. Se me ocurre, Carlos, ¿por qué no hacer quizás en el futuro un nuevo proyecto LIFE, igual con Mercavalencia, que tiene, de luego genera un residuo importante? En otro sitio puede ser los residuos del pescado o de cualquier otro tipo de materia, gallináceas, purines de cerdos. Bueno, y esto puede dar un papel social, un papel mucho más importante y un papel al proceso de depuración de aguas. Yo agradecerles a todos. Sigamos en contacto. Hemos puesto ahí los emails de todos. Si nos lo permiten, nosotros nos comprometemos a irles informando de nuevas acciones. Mañana mismo tenemos otro webinar con materia de agua. Vamos a presentar el proyecto Bioferric con el IBACE, el Gobierno Valenciano, que fue el ganador del aceleratón de agua, el reto de aguas industriales. Y luego, aparte, pues yo creo que me puedo comprometer a que empecemos a mandarles esos recordatorios, información corta, madurada, que son alertas sobre esas convocatorias que a veces de LIFE no tiene sentido que informemos a Global Omnium, porque saben muchísimo, pero igual de otras convocatorias, pues quizás sí. Y no a Global Omnium, sino hablo de las universidades que nos están siguiendo o emprendedores o quien fuere. Muchas gracias, cuídense con el COVID-19 y sigamos en contacto. Gracias. Y bueno, aquí tienen algo de información de futuros eventos que estamos organizando sobre agua y sobre otro tipo de proyectos. Y Miguel Ángel, si puedes poner algún proyecto de algún vídeo de algún proyecto de la comisión y sin más. Muchas gracias.